Caguamán. Los consejos de Caguamán. ¿Qué onda, culebras? Ahora sí, Homes. Estamos lejos, culebras. Lejos del 2020. ¿Te acuerdas? Aquel 31 de diciembre del 2019 a las 11:59 con 48 segundos. En las últimas 12 campanadas tragando uvas y todos. ¡Feliz 2020! Va a ser un año lleno de trabajo. Ahora sí me voy a poner a dieta. Ahora sí voy a ahorrar. Ahora sí voy a viajar. Ahora sí. Se acabó eso de estar encerrados todo el día en la casa. 2020 ahí te voy. Y trácala, Holmes. Trácala, perro. Encerrados. Y algunos hasta 2 años completos, Holmes. Nos las vimos negras. Negras como la negra que quiere tumbao, Holmes. No solo porque seguramente también fuiste parte de la estadística de desempleo. Y de la estadística del bicho porque te enfermaste, culebra. Es más, hasta yo me enfermé. Te asustaste. Se enfermaron muchos de tus conocidos de alrededor tuyo, Holmes. Incluso muchos la quebraron. Ese familiar al que tanto extrañas. Ese compa al que tanto le tirabas carro. Esa persona que te impactó verla morir. Aunque nunca le hablaste, Holmes. Se nos llenó de noticias tristes. Y los propósitos de finales del 2019 ya era lo último en lo que pensabas, Holmes. En lo primero que pensabas era en sobrevivir en medio de esta pandemia que más parecía como una película de la saga del huésped maldito, Holmes. Poco a poco se fueron aplacando las cosas y llegó diciembre del 2020. Muchos de ustedes seguramente la pasaron encerrados porque enfermaron, o incluso se la pasaron en un funeral. Te apuesto lo que quieras a que al menos uno, Holmes, uno de la gran comunidad y familia mamalona que somos, me está escuchando y la pasó tal cual lo digo. No había propósito de nada, solo uno, no quebrarla. Salir de esta vorágine de porquería que nos traía. Pero al mismo tiempo, culebras, nos daba reflexión. Porque seguramente recuperaste tu trabajo, encontraste el amor de tu vida. Muchos de ustedes, aunque seguro se las vieron negras con la muerte de familiares, muchos otros los tienen vivos, Holmes. Y eso es un gran motivo para alegrarse, culebras. ¡Eres millonario sin darte cuenta! La cosa como que andaba saliéndonos bien. Y llega el año cabalístico del 2022. ¡Puro 2! El 2 de la segunda oportunidad, Holmes. El 2 del 2-0 que nos metió Argentina. Nada más. El 2 de somos 2 en este camino, Holmes. Y 2 en el camino es más fácil cuando es 1, Holmes. Te fue mejor. Te afianzaste en tu jale. Tu familia te ama. Más o menos empezaste una dieta. O nunca pudiste, pero bueno, eso no importa, Holmes. La gordura en realidad son defensas, culebra. Tú no te angusties por eso, tú síguele. Que para eso en el sentido literal hay más tiempo que vida. Y agradécelo, Holmes. No salgas con tus berenjenadas. Tenemos salud, tenemos jale, tenemos vida. Tenemos tiempo para seguir viéndonos las caras y dando guerra como hace 4 años, Holmes. ¿Te imaginas? ¡Somos compas desde hace 4 años, Holmes! Y nadie nos puede parar. Se siguen sumando otros que no nos conocían. Y sé que la vamos a clavar este 2023 mucho más. Ese es mi gran deseo para ti, Holmes. ¡Que la claves! ¡Que la revientes con madre! Que sepas comunicarte con los demás, Holmes. Que aprendas a hablar y a no decir tanta pendejada que seguramente como a mí se te han salido varias, Holmes. Que tengas salud. Que tengas planes, planes tan mamastrosos como aquellos que te convencieron en el 2019, Holmes. Esos que no los pudiste cumplir por toda esta basura que vivimos en la humanidad. Pero mira, Holmes, tenemos una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de clavarla, de no olvidar el año viejo, de que nos sirva de lección, culebras. Y que no haya excusas, Holmes, para cumplir los propósitos. Enfócate, no pierdas el objetivo de vista. Porque los deseos son como la última caguama. Se la gana el que no la pierde de vista. Y el que aprovecha el descuido del otro, culebras. Así que, ¡a echarle mazazos! ¡Que este año nuevo es el nuestro, culebras! ¡Ah! ¡Feliz 2023! ¡El año para clavarla, culebras! ¡Hasta la próxima, pera!